Muy buenas noches, realmente es un honor estar con ustedes en esta noche. Unas grandes felicitaciones a toda la audiencia, los que nos ven por televisión, los que nos ven por internet, los que nos escuchan por la radio. Realmente es un gusto y, como tenemos por costumbre, elevar una oración al Altísimo para que bendiga lo que vayamos a hablar. Y vamos a comenzar de esta forma, diciéndole: Padre Celestial, gracias porque tú eres santo, porque tú eres el único que nos ayudas para darnos la sabiduría, para cuidar nuestro organismo, sabiendo que nuestro cuerpo es un templo y en un templo tiene que haber santidad, y queremos tener santidad en nuestras vidas. Por eso es que se hacen estos programas, para poder ayudar a todas aquellas personas que están enfermas y aquellas personas que también quieren cuidarse y quieren tener una salud perfecta y poder alabarte y glorificarte con un cuerpo sano. Gracias en el nombre especial de nuestro Salvador, el Mesías. Amén. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado especial, don Manuel Briones, naturista, conferencista internacional. Él ha tenido una larga trayectoria también en la televisión. Puede ser que muchos de ustedes ya lo hayan escuchado, ya lo hayan visto en diferentes programas, porque son más de 10 años de él estar saliendo en la televisión nacional. Para nosotros hoy es un placer, es un honor contar con la presencia de una persona a la que le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño. Sé el trabajo que él ha empeñado en todo el país, porque ha ido hasta los lugares más escondidos de nuestro país, ha andado por los valles, por las montañas, por las llanuras, por muchas partes, buscando a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad y que de alguna forma les ha tendido la mano con sus productos, con sus consejos, con sus charlas amigables. Y hoy es un honor, repito, poder tenerlo aquí en el programa. Don Manuel Briones, le voy a dar la palabra para que lo salude, y a continuación vamos a dar una introducción, un pequeño resumen de lo que hemos hablado en otros programas, para enlazar la presencia de don Manuel Briones en el programa con los productos que él nos trae, con su experiencia, con sus consejos, para poder aplicar de forma práctica lo que hemos hablado en otros programas, pero para que ustedes tengan una opción de poder experimentar salud en su cuerpo si necesitan algún producto o algún consejo que les vaya a dar. Don Manuel, siéntase bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación, apreciado amigo. Y para mí también es un honor de participar en este canal. Es primera vez que lo hacemos y espero que sigamos. Claro, eso que acaba de decir usted me trae a la mente de lo que es la vida. La vida es un equilibrio, y estamos pensando ahorita mente, cuerpo y espíritu. Es un equilibrio. Si tenemos un cuerpo ideal, templo de Dios, pues realmente que esté sano. Dios lo quiere sano. Claro. Pero también hay un refrán que dice: ayúdate, que yo te ayudaré. Hay una cosa especial, don Víctor. Hay que empezar por educar a la sociedad a saber comer, a cambiar de hábitos. En eso estriba la salud. Si hacemos esos cambios, va a haber mucha salud en nuestro cuerpo. Y generalmente enfocamos esto para la salud, los productos naturales, que es la naturaleza, que viene siendo, pues, la medicina de Dios. Es una bendición de Dios lo que son los productos. Todo está en la naturaleza. Y como estamos hablando, y empezaste muy bien, y con esa oración, también quiero yo recordar un pasaje de la Biblia, cuando Jesucristo le llevaron una persona ciego por nacimiento. Entonces Jesús cogió barro, tierra, y le puso en los ojos
y le puso con saliva y le dijo: ve y lávate en el pozo de Siloé. Y él fue, se lavó y vio, veo alegremente. Entonces viene la reflexión: ¿por qué Jesús, siendo Dios, pudo decirle a este hombre: te ordeno que veas y no se ensucia las manos? ¿No? Él algo nos estaba enseñando, que todo está en la naturaleza. Con razón, la arcilla, el barro es bueno para los aspectos faciales y para inclusive aspectos digestivos, y la saliva tiene un juego importante como algo especial, enzimas especiales, que cuando entra el alimento ya ella empieza a trabajar sobre muchas bacterias y cosas. Entonces, volvemos, todo está en la naturaleza. Ahora sí, yo quisiera decir y empezar que las partes más importantes, el organismo está distribuido por órganos y tiene varios sistemas, y todos los sistemas están trabajando coordinadamente. ¿Sí? Y si se afecta uno, se afecta el otro. Y los que más se afectan son las partes digestivas, hígado, colon, cerebro. En esas dos es donde nacen más las enfermedades. Hay como especie de un eje. Muchas cosas que suceden en el cerebro repercuten en la parte digestiva, y muchas digestivas repercuten en el cerebro. Entonces, sería bueno que empecemos primero por la parte digestiva y señalando mejor las partes, los filtros, que es interesante. Perfectamente. De hecho, parte de nuestra introducción, que muy bien lo está explicando don Manuel, para enlazarlo con los programas anteriores, recordamos en programas anteriores que en 1931 el doctor Otto Bargún nos habló sobre la acidez como un problema relacionado con el cáncer, y le dieron el premio Nobel en 1931, y desde 1931 nos han tenido escondidos esa información, ese tesoro que se escribió en algún momento, ha estado escondido. También mencionamos al anatomopatólogo Pissinger, que fue un genio, nos enseñó y nos ayudó a entender el origen de las enfermedades, retomado por el protocolo que está manejando ahora el doctor Alberto Martí Bosch. Este doctor, al tomar las investigaciones de Otto Bargún, de Pissinger, de otros doctores en el campo de la naturopatía, él, preocupado, siendo una persona que estaba atendiendo miles de casos de cáncer por más de 20 años, y al no ver resultados, él lo que hizo fue hacer una investigación más profunda para darle un alivio y una verdadera solución al ser humano. Él, dentro de su protocolo, e insiste en que el hígado tiene que estar limpio, porque del hígado se pueden originar muchas enfermedades cuando hay suciedad. Habla de los pulmones como otro filtro y habla de los riñones como otro filtro. ¿Por qué le llamamos filtros? Porque por ahí pasa la sangre. Está calculado que 7200 litros de sangre pasan por esos filtros en 24 horas. Unos filtros tan pequeños, pero tan usados por nosotros, que aunque nos quedáramos en posición sin hacer nada, la sangre sigue circulando y la sangre sigue filtrando. Entonces, si esos filtros trabajan tanto, eso quiere decir que tenemos que tenerles mucho cuidado, tenemos que tenerles mucho respeto, así como también los intestinos, que son por donde absorbemos los nutrientes, también es importantísimo que estén limpios para que la absorción de nutrientes sea la mejor y para que lo que entre al torrente sanguíneo sea algo bueno y un beneficio para las células. De ahí es donde se parte el origen de la explicación de cómo se originan las enfermedades, que lo habíamos dicho en otros programas, que es el exceso de acidez que se forma en los bordes de la célula.
en el metabolismo celular, cuando las células están alimentando, las células producen un desperdicio. Ese desperdicio es ácido. Cuando hay mucha cantidad de ácido en los bordes de las células, entonces eso lo que hace es no permitir que entre oxígeno y que entren nutrientes al centro de la célula. Y de ahí es donde comienzan el origen de las enfermedades, porque esa acidez se manifiesta de diferentes formas. Se manifiesta en un cáncer, se manifiesta en ácido úrico, se manifiesta en eczemas de la piel. De cualquier forma se puede manifestar esa acidez. Y precisamente para traer soluciones prácticas, invitamos a don Manuel para que nos hable de estos filtros tan importantes que tenemos en nuestro cuerpo y para que nos dé una guía, por favor, de cómo poder mantener limpio esos filtros y de qué manera esto nos ayuda para el beneficio de nuestra salud. Muy bien, es interesante, ahora que está hablando del hígado. El hígado, don Víctor, fíjese que tiene 500 funciones diarias. Es decir, el 85% de la actividad vital tiene que ver con el hígado. Digo yo, secreto, tenga limpio el hígado y adiós enfermedades. El hígado, como lo dijo usted, es un filtro. Y el hígado es un órgano, quizás uno de los más importantes en nuestro organismo. El hígado se irrita mucho. ¿Por qué? Porque lo golpeamos todos los días. Desde que aprendimos a comer, estamos golpeando al hígado y nadie se preocupa del hígado hasta que ya hay una enfermedad terminal. Hígado, que hay cirrosis, que hay un hígado graso y vienen las enfermedades. Ah, pero cuando el hígado empieza a afectarse, entonces te vienen muchas cosas como las que mencionó ahora, gastritis, colitis, úlceras, llenuras, agruras, inflamaciones, gases, flatulencias, dolores estomacales, etcétera, etcétera. Todo lo que pasa en su estómago es por esa que el hígado no está funcionando bien. Traemos algo especial precisamente. Traemos esto que se llama depurador digestivo. Es excelente este depurador. Esto lo limpia, lo desintoxica. Y va, una vez que se vaya limpiando, se vaya desintoxicando el hígado, se va viendo y se va notando muy rápido el efecto. Empieza la persona a sentirse bien, casi inmediato. A los 6 días de estar tomando este depurador, ya no siente. Si habían agruras, si habían llenuras, para la hernia hiatal, excelentísimo. Para todas esas situaciones que están padeciendo las personas, por lo que dijimos antes, las comidas, grasosas, todo, no se cuidan, no se cuidan. Ahora hablamos un poco que hay que educar, porque no se cuidan, unos ejemplos. Pues este es el que va a funcionar excelentemente para el hígado. Son 3 tomitas, nada más, 3 tomas que se hacen con eso, y excelentemente la persona, media hora después de las comidas, y su hígado empieza a... ¡Ah, qué felicidad! Tenga limpio el hígado y adiós enfermedades. Siga hablando. Me gustaría también, como estamos hablando de estos filtros, me gustaría también hablar de los riñones. Riñones sano. Excelentísimo este producto para depurarlos, para desintoxicarlos, para desinflamar. Los riñones también se afectan por muchas cosas que estamos nosotros ingiriendo y que no son las correctas. Ah, pero hay algo importante. Está muy coordinado el colon, que ahora hablaremos del colon, está muy coordinado el colon con esos riñones. Y algo especial, no solo con los riñones. El colon está relacionado casi con todo nuestro organismo. Entonces vea qué delicado. Si no tenemos el colon funcionando correctamente, van a haber enfermedades a través de vibraciones nerviosas. Es decir, bueno, este para los riñones, si no los tenemos bien, pueden venir cálculos renales, pueden venir infecciones vaginales, infecciones urinarias y un sinfín
de cistitis y un sinfín de enfermedades. Pues tenga limpios los riñones y la situación de su salud cambia. Le decía que es excelente hablar también, porque me parece como un filtro. Tiene afinidad el colon limpio. El colon hay que tenerlo limpio. Esto se llama colon limpio. Es importante hablar por esto que te estaba diciendo, que toca todas las partes de tu cuerpo. Hay momentos que personas han tenido un cáncer en la frente y los médicos se dedican ahí a ver cómo curan ese cáncer. Pero cuando se han hecho estos estudios profundos, resulta que la causa de ese cáncer nace en el colon, como un cáncer en los senos nace por situaciones irregulares que están sucediendo en el colon. Entonces es importante, ahora el colon hay que tenerlo limpio, es el órgano más sucio que tiene nuestro organismo. Ahí van bacterias, como lo dijo usted antes, pero qué curioso, también ahí, como van las bacterias, van también los nutrientes. Entonces, si tenemos nutrientes, tenemos limpio el colon, los nutrientes se riegan también por todo nuestro cuerpo y hay mejor salud. Pero si no tenemos esos nutrientes, porque no le estamos dando esa asistencia correcta al colon, pues lo que se van yendo son las bacterias y los venenos y todas esas toxinas que van proliferándose por nuestro cuerpo y nacen enfermedades. Entonces es importante tener el colon desintoxicado, al igual que el hígado, porque trabajan muy coordinados. Y le decía, el colon, en estudios que se han hecho científicos, se ha dicho que el colon, ahí es donde nacen todas las enfermedades, aunada a la que usted dijo también. Pero casi la mayoría está centrada ahí por lo que dije antes, la suciedad que tiene ese colon. Entonces, este colon me parece importante haberlo mencionado, porque ya vamos coordinando y vamos depurando nuestro cuerpo, se va limpiando. No sé si sigo con el otro filtro o... ¿dice sí, algo hay usted? Algo que me gusta, que quiero rescatar. Ajá. Cuando hablaste del depurador digestivo, que precisamente una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención para invitar a don Manuel es primero su experiencia, como lo dije al principio, y también que cuando este producto yo me di cuenta de testimonios de personas que han sido curadas de un cáncer en el hígado, me llamó al extremo la atención. Y como yo lo conocí a él porque él estaba en el mismo oficentro donde yo estoy y vi cómo las personas llegaban a buscar este depurador digestivo, que está concentrado mucho en limpiar el hígado, en limpiar la vesícula, pero limpia no solo el hígado, sino que limpia todo el aparato digestivo. Me llama mucho la atención de cómo un producto es tan excelentemente benéfico. Y es precisamente benéfico porque él lo mencionó al principio cuando puso el ejemplo de Yahochua, del Mesías, el Mesías de Israel, cómo él utilizó barro para curar a una persona. Cómo 25 plantas que se encuentran en un frasco pueden hacerle tanto beneficio a la raza humana. Es importantísimo que una persona pueda consumir una cantidad de plantas para que limpie su hígado. Así sea una persona sana, que se mantenga alimentándose bien, debe hacerse una limpieza en su aparato digestivo y en este caso muy especial, hacerse una limpieza en el hígado. En la medida de que el hígado se encuentra limpio, se encuentra depurado, se van a nivelar los problemas de la presión, presión alta, presión baja, se regulan automáticamente. La acidez se regula también. Los problemas que hay conectados con los intestinos se llegan a regular también. Pero es importante que nosotros podamos consumir productos que personas se han detenido a investigar cómo puede mantenerse limpio el cuerpo con plantas. Y esas personas con mucha seriedad han hecho un producto que al final de cuentas se convirtió en una bendición para todas aquellas personas que lo han probado.
y ya con testimonios claros, con testimonios muy específicos de personas que se han curado hasta de un cáncer. Si cura un cáncer, ¿qué otra cosa no puede regular? Muchas personas se preguntan de por qué hay una gordura, que por qué no bajan de peso, y es precisamente porque hay un hígado que está muy sucio. Y cuando una persona va y se hace una ecografía y en la ecografía no salen ese montón de piedras que hay en el hígado, es realmente preocupante, porque no le dicen al paciente que hay un montón de piedras y que esa suciedad le está causando serios problemas. ¿Y qué es lo que pasa en la vida práctica? Que es lo que queremos exaltar en este programa. En la vida práctica, cuando una persona consume las plantas que el Eterno, que el Altísimo, que el Creador las puso para nuestro beneficio, muchas veces las vemos en los jardines, muchas veces las vemos en los bosques, muchas veces ni siquiera las reconocemos. Cuando debemos de tener un extremo cuidado y dedicarnos a aprender cuáles plantas nos curan. Ese trabajo ya lo ha hecho otras personas con alto nivel de conciencia para ayudar a la humanidad, y por eso es que han presentado este producto. Y quise invitar a don Manuel Briones para que nos hablara de este producto y los demás productos que están relacionados con nuestros temas de limpiar los filtros. Y uno de los más importantes es limpiar el hígado. Por eso es en extremo que les hablo de este producto, porque a mí me ha llamado mucho la atención. Don Manuel, antes de continuar con tocando los otros filtros, ¿qué otra cosa nos puede hablar del depurador digestivo? Sí. ¿Qué otra cosa nos puede hablar del hígado? Claro. Para reforzar bien, porque lo que queremos es que las personas vayan con un nivel de conciencia a limpiarse el hígado. He escuchado protocolos importantísimos, sí, que sí, vienen, sí, desde España, que una persona comienza a tomar un litro de jugo de manzana orgánica al día, y se comienza a suavizar piedras, comienza a suavizar todo para que pueda salir. Lo que pasa es que tenemos que tener claro que toda esa suciedad que sale, esa suciedad va a pasar por el colon. Uh-huh. Entonces es importante en algún momento hacernos un enema, hacernos una lavativa intestinal, porque esa suciedad, al salir del hígado y quedarse en los intestinos, pueden ser absorbidos también por la sangre y puede generar algún tipo de mareo, puede generar algún tipo de complicación, pero al final de cuentas es producto de la misma limpieza. Pero si nosotros lo hacemos de forma ordenada, buscamos algún depurador como estos, 25 plantas magistrales de la naturaleza, y esas plantas las permitimos que entren a nuestro interior y comienzan a limpiar, y lo complementamos con cuál es el otro producto que nos habló del colon, para también ayudar a que esté limpio ese colon junto con el hígado, porque al final de cuentas, si está limpio el hígado y está limpio el colon, por donde se absorben los nutrientes a través de los intestinos, de la vellosidad intestinal, todo eso llega a la sangre, esa sangre va a pasar por los filtros, va a pasar por el hígado, después llega al corazón y del corazón sale para pasar por los pulmones para cargarse de oxígeno. Es importante que el nivel de limpieza que haya en los filtros y el nivel de conciencia que nosotros tenemos que tener al alimentarnos, al cuidarnos con nuestros hábitos alimenticios, porque si una persona se intoxica demasiado, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado llega y recibe todo lo que le están mandando y trata de depurar y de que esa sangre vaya lo más limpia que se pueda al corazón. Pero llega un momento en que, cuando es mucha la intoxicación que le estamos metiendo a través de nuestros alimentos, el hígado dice: un momentito, señores, ¿qué es lo que está pasando? Ya ese trabajo no es mío, y entonces le manda toda la suciedad al corazón. Cuando el corazón recibe ese grado de suciedad,
el corazón también se levanta en huelga y dice, no, vea, aquí me están violentando, vamos a ver qué pueden hacer los pulmones. Llega toda esa intoxicación a los pulmones. ¿Y qué pasa en los pulmones? En los pulmones, si la persona no tiene hábitos correctos, de que su postura sea la correcta, que respire de forma profunda, que su respiración llegue hasta el diafragma para que se cargue de oxígeno esos pulmones, y además de eso, que tome la suficiente cantidad de agua, que también lleva oxígeno, que también va a ser muy importante para los pulmones, que al final de cuentas va a ser importante para la sangre, que al final de cuentas va a ser importante para las células, para que puedan vivir. Pero ¿qué pasa si esos pulmones están sucios? ¿Qué pasa si esos pulmones están tratando de resolver un problema que viene desde una intoxicación que le metimos a través de una alimentación de muy mala calidad, intoxicando ya nuestro cuerpo y los filtros violentándose y tratando de subsistir y tratando de limpiar? Y cuando llega el momento, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y el cuerpo lo que hace es explotar y se manifiestan las enfermedades. Muchas veces las enfermedades más bien son amigos de nosotros, porque las enfermedades nos dicen, vea, están haciendo algo mal, tienen que cambiar de dirección, tienen que comenzar a tomar otras cosas, tienen que comenzar a consumir otras cosas, comenzar a hacer otros hábitos para que su cuerpo tenga salud, para que su cuerpo lo pueda experimentar esa gracia especial de ser un templo, de ser algo sagrado, para que con una mente sana, una mente abierta, una mente clara, puedan elevar una oración al Creador, puedan interceder por otras personas. ¿Por qué? Porque hay una limpieza tan profunda en el cuerpo que no hay barreras para poder ayudar a los demás. ¿Cuál era una característica importante del Mesías? El Mesías era una persona que estaba dispuesto a sanar a todas las personas que llegaban a donde él. ¡Qué carácter más especial! ¡Qué disposición! Pero para tener ese carácter y para tener esa disposición, tiene que haber salud. Y para que haya salud, eso quiere decir que el Mesías era una persona que se cuidaba. Era una persona que sabía cuándo hasta tenía que hacer un ayuno, qué él tenía que consumir, qué no tenía que consumir. Una personalidad con muy buenos hábitos, digna de imitar. Muy bien. Algo especial que tiene el depurador digestivo. Bueno, testimonios que hemos tenido, ha curado hasta un hígado graso. Eso de que habló usted, el metabolismo lo perfecciona. Por eso es apto para perder peso. Elimina el colesterol, los triglicéridos. Es decir, va en diferentes áreas del cuerpo. Por eso decíamos antes, hígado sano, cuerpo sano. Hay otra cosa especial que quería mencionarte. Dios hace al hombre dándole un equilibrio perfecto. Todo está coordinado, como decía usted. Si tenemos esto afectado porque no lo cuidamos, afecta al otro, el otro afecta al otro, el otro afecta al otro, porque ellos trabajan todos en un equilibrio coordinados. Ya se afectan. Ya afectados nacen las enfermedades. Entonces, ¿cuál es la idea? Volver a poner en ese equilibrio que Dios nos ha puesto todos los órganos en un equilibrio perfecto, no hay enfermedades. Se desequilibra, ya sea por aspectos hereditarios o por aspectos que nosotros no sabemos qué comer. Decía, se le hizo una entrevista a un señor que tenía un expendio grande de harinas, y él dice, yo quise ayudar a la sociedad, vine y metí productos integrales, la harina en granos, y invertí muchos millones en eso. Y lo curioso es que la gente pedía la harina blanca y no querían comer de lo otro. Sí, tuve que empezar a retirar eso y darles lo que ellos piden. Entonces, hay un problema aquí de la salud. Por un lado, la persona
Ella misma es la culpable de sus males por estar comiendo todo lo que se le antoja, que no son cosas lógicas y normales. Todo es chatarra, todo es grasa, todo, todas esas cosas. Por un lado, no sabemos comer. Y por el otro lado, se aprovechan las grandes compañías en hacer productos que le están pidiendo. Ellos trabajan con la demanda. Si el público me pide eso, yo lo hago. Entonces hacen grandes productos especiales que producen acidez o que producen otros tipos de enfermedades. Porque eso es lo que pide. Eso es lo que pedimos. Decía una persona, mire, yo prefiero morirme que me quiten el café en el desayuno. Y así sucesivamente van las cosas. Estamos comiendo mal. Entonces, por eso empecé yo, hay que educar. Y hay que enseñar a comer y cambiar los malos hábitos. Ese es lo más importante para la salud. Y ir poco a poco avanzando y mejorando y equilibrando nuestro cuerpo, que eso es de lo que venimos a hacer, buscar el equilibrio que Dios dejó en nuestro cuerpo, en ese equilibrio que decíamos mente, cuerpo sano, todo eso. Entonces, vamos a seguir hablando de los productos. Ahí tenemos ese enlace entre hígado, colon, riñones. Vamos a hablar ahora de los pulmones. De los pulmones, perfecto. Ajá, que es la otra parte. Los pulmones, tenemos... Bueno, los pulmones juegan un papel importantísimo también en la salud. Esto que se llama elixir bronquial, especial, es un compendio de plantas, como 13 plantas tiene, donde está el tomillo, donde está el zacate de limón, donde está este jengibre, donde hay varios, todas las cosas mejores para desintoxicar los pulmones. Hay personas pues, que se resfrían, empiezan con un resfrío, a los días tienen bronquitis, asma, y ahí viene, la enfermedad va avanzando. Entonces, este elixir bronquial es excelente para desintoxicar los pulmones, es excelente para eliminar el asma, bronquitis, rinitis, amigdalitis, tos, ronqueras y resfriados. Y los pulmones empiezan a trabajar en una maravilla. Mucha gente se está enfermando y no sabe ni por qué. Empiezan a tomar una cosa y otra cosa y no se acuerdan ni saben que el problema nace en los pulmones. Y es importante, recuerden que los pulmones tienen que oxigenar el cerebro, los ojos, la boca, la nariz. Todo es una oxigenación perfecta. Si la oxigenación no está llegando por irregularidades de los pulmones, vienen todas las enfermedades. Voy a hacer un análisis más profundo de lo que es el problema y las enfermedades de los pulmones. Se ha dicho que todos los jarabes que hay para lo que es corregir problemas de pulmones está bajo un experimento que se hizo. Dicen en estos experimentos que el alquitrán de hulla produce cáncer en las ratas y en los caballos. Y los jarabes estos, la base principal que tienen para problemas de los pulmones es el alquitrán de hulla. Eso genera cáncer. Y otros productos que se han hecho para quitar el dolor de cabeza también aplican cosas terribles que son dañinas. Por un lado, esto de hablar del cáncer que estamos diciendo por este alquitrán de hulla, se ha hecho muchísimo, se han gastado millones de dinero para ver cómo se cura, cómo encuentran la cura del cáncer. Y por otro lado, al estar dando estos jarabes que llevan, ellos mismos están desarrollando, proporcionando el desarrollo del cáncer, por un lado, y por otro lado están viendo a ver cómo lo curan. Es increíble. Así estamos en ese asunto y en otros más que tratan con nuestra salud. Estamos ahora en una lucha, por un lado y por el otro lado, porque no queremos nosotros, porque no sabemos, y por otro lado nos desarrollan sin importar si nos estamos enfermando.
lo que interesa es complacer al público. Es interesante, por eso, hablar de estos, aquí sintetizamos, podríamos decir, toda nuestra salud. Con solo estos productos que tenemos aquí en la mesa, la persona cambia rápido su salud, pero muy rápido, porque estamos trabajando con los productos naturales que no tienen efectos secundarios. Hay que venir y ver, hemos visto muchos pacientes a través de muchos años y no ha llegado ahorita alguno a decir, ese producto que me dieron no resultó. Todo el mundo está contento, todo el mundo se está curando y todo el mundo, también eso que decía mi amigo Víctor, ya si tenemos el cuerpo sano, pues también hay que intentar también esa salud espiritual para ir buscando el equilibrio que se quiere, porque es un equilibrio la vida. Perfecto, don Manuel. Otra cosa importante que nosotros podemos rescatar de este tema, de la importancia de mantener los filtros de nuestro cuerpo limpios, es la conexión que estos filtros, al estar limpios, influyen también en nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central se ve violentado cuando la circulación tiene que concentrarse en algún órgano para tratar de sanarlo, o si hay mucha intoxicación a nivel estomacal y hay mucha concentración de sangre en esa área o en diferentes áreas del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso se ve violentado automáticamente. ¿Por qué razón? Porque necesita mandar mensajes rápidos y urgentes para que se atiendan esas necesidades, y muchas veces es tanta lo que se violenta en el cuerpo que el sistema nervioso hasta llega a bloquear los mensajes que está mandando para ayudar al propio cuerpo. Por eso es que es importante que nosotros, si mantenemos limpio el hígado, la vesícula, los riñones, los pulmones, los intestinos, al mismo tiempo, esa limpieza va a generar un beneficio para el sistema nervioso. Ese beneficio que le genera al sistema nervioso también se convierte en algo automático y muy bueno para el sistema endocrino, que es el sistema de nuestras glándulas. Por eso es que también don Manuel nos trae otro producto de los que él maneja, que se llama Maxinervio. Y mejor que en la boca de él y su experiencia con pacientes y los tratamientos que ha visto en diferentes casos, que él mismo nos hable de este producto Maxinervio y qué nos puede decir en cuanto a consejos para que la gente cuide esa parte tan importante que es el sistema nervioso. Excelente. Maxinervio, como su nombre lo dice, es lo máximo. Yo he seleccionado este producto como algo muy súper especial y lo he ido demostrando a través de los tiempos como una excelencia. Este producto es excelente para eliminar el estrés, la tensión, la depresión, la ansiedad, los insomnios, los miedos, los temores. Todo lo elimina. Personas, tengo pacientes de Cartago, cierto, si estaría viendo, de casualidad se llama doña Hazel, es una admiradora y una persona respetable de este producto. Ella lo pide de tres en tres porque dice que hasta Estados Unidos ha acudido y en todos lados para controlar ese nervio y no ha podido solo con esto. Ella es ferviente admiradora y lo utiliza siempre este producto. Y yo lo he visto a través de los tiempos y a través de toda la gente a quien yo se lo he recomendado, este producto especial. Y no solo eso hace, eso que estábamos volviendo otra vez, volvemos a retomar a todos los productos, es a través del sistema nervioso, es a través de vibraciones nerviosas en la parte, en una base que se llama sistema nervioso autónomo, que está cerca del colon, es de ahí donde se van canalizando toda la situación a nuestro cuerpo a través de esas fibras nerviosas, y ya sea, como dijimos antes, si está bien seleccionado, bien desintoxicado, bien analizado, todo lo que va es para bien
de nuestro cuerpo para bien de nuestra salud. Pero si no está bien, entonces lo que lleva son toxinas y enfermedades, todo para enfermarnos. Por eso es muy importante, esto se pega, es un juego, es como el vehículo de eso que tenemos, de los filtros. Este viene siendo el vehículo para dominar. Tengamos sereno nuestro cerebro es donde nace todo. Si usted está con problemas de tensión, está mal, no quiere hacer nada, o depresión. La depresión ha llegado hasta que la persona se quite la vida. Es terrible tener todo este desorden nervioso. Por eso, todos estos productos tienen que llamarme, ahí están los teléfonos saliendo, para que llamen, saquen una cita y hablemos más profundo del problema y que se vayan curando para ir nivelando todo el estado, su bienestar de salud. Esto es un complemento maravilloso. Aquí estamos entrando, estamos señalando lo más importante de nuestro organismo. Como decía el amigo don Víctor, es una cosa que va llevando a la otra y a la otra. Lo vamos diciendo, se afectan los nervios, se afectan los pulmones, se afecta, pero es fatal tener todo en un desorden. Estamos casi buscando la muerte. Muchas veces hay personas, es tan interesante hablar, hay muchas veces las personas están enfermas y no se dan cuenta porque no sienten nada. Es interesante esto. ¿Cómo es eso que estoy enfermo y no siento nada? Bueno, es muy sencillo. Como dijimos antes, la vida es un equilibrio y los sistemas están coordinados y todos nuestros órganos trabajan coordinados. Hay un sistema que se llama el sistema inmunológico. Ese es el que nos defiende a nosotros de nuestras enfermedades. Ese sistema viene, tiene elevado el sistema inmunológico. Viene una enfermedad, entonces viene y lo defiende el sistema inmunológico. Atrapa esa enfermedad que viene entrando o que está queriéndose desarrollar. Entonces la persona no siente nada porque lo salvó el sistema inmunológico. Viene otra, la atrapa también. Sigue otra, entonces el sistema inmunológico está trabajando y la persona feliz y contenta. Esto tiene una ventaja. ¿Cuál es? Que la persona no siente dolor. Esa es la ventaja. Pero también tiene una desventaja. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que la persona, como no siente dolor, se siente sana y no busca ayuda profesional. Mientras tanto, la enfermedad que está ahí se está desarrollando. No la deja el sistema, desarrolla un poco, están en una pelea, sistema y enfermedad, sistema y enfermedad. Pero la desventaja ¿cuál es? Que el sistema inmunológico en cada batalla que le gana a cada enfermedad, que la elimina y elimina y elimina, él va perdiendo soldados, como dicen, si fuera un ejército, soldados en cada batalla, pierde soldados. Entonces se va bajando esas defensas. Llega un momento que ya el sistema inmunológico no lo puede defender y las enfermedades que estaban ahí latentes entran todas y se lo comen, como dicen el dicho, vivo. Es cuando se van ya con un simple resfriado al médico y lo empiezan a tratar, pero como ya no hay defensas y todas las enfermedades, todas están ahí, entonces se empiezan a desarrollar. Es cuando el médico dice, esto se me complicó. Eso casi significa, empezó con resfriado, después estaba broncodomía, después pulmonía y el otro, cuando se da cuenta ya ni lo puede salvar. Son las personas que nunca se enfermaban, pero se enfermaron un día con una simple gripe, se complicó el asunto y se murieron. Solo una vez se enfermaron para irse a morir. Apreciado televidente, que no lo sorprenda esto. No espere usted que las enfermedades, por eso hay que estarse chequeo, porque estas cosas, esto que tenemos aquí, esto es curativo si está la enfermedad y preventivo si viene o no la deja venir. Es mejor estar adelante, todo es preventivo. Es mejor una prevención que no una curación, porque se complica más el asunto. Entonces, no esté tranquilo usted porque no siente nada. Hay que estarse chequeando. Hay que ver qué es lo que pasa, porque por este sistema muchas personas se han muerto porque nunca fueron al médico. Claro, también ir mucho al médico, a veces digo yo, entre más va al hospital es más enferma. ¿Por qué? Porque desgraciadamente estamos trabajando con químicos y los químicos tienen efectos secundarios. Yo les aconsejo, es hora que ya
busquen la salida, busquen el bienestar de su salud en todos los aspectos para que vivan feliz. Este Maxinervio es una maravilla ahí, en ese complemento. Este, como le digo, es ya un caballo de batalla. Es una cosa, todos esos productos son excelentes, son seleccionados. Nosotros seleccionamos lo mejor que hay. Si ahorita apareciera un producto en Estados Unidos o en Perú que cura la fibrosis pulmonar, hacemos lo imposible por traerlo, porque esa es una enfermedad que no tiene cura, la fibrosis pulmonar. Pero me he dado cuenta que en Perú circula uno, estoy detrás hace tiempo de ese producto para ver cómo lo traemos, porque aquí estamos para combatir todo tipo de enfermedad. Llame, llame usted y saque su cita y venga a hacerse un chequeo para que vea que se va a sorprender. Compruébelo usted mismo. Perfecto, Manuel. Y realmente queremos seguir dando consejos en esta misma área del campo natural, porque en otros programas hablamos de la importancia de sacar la acidez que hablamos al principio del programa, esa acidez que lo que está haciendo es provocando una corrosión a nivel celular, la va envolviendo la célula y no deja que la célula absorba los nutrientes, el oxígeno y los nutrientes para que ella pueda vivir de forma sana. Cuando esa célula que no puede nutrirse se muere y varias células que están a la par se mueren, es lo que está hablando Manuel. Es un fibroma, se convierte en el caso de los pulmones un fibroma pulmonar, se mueren un grupo de células. ¿Por qué? Porque no pueden vivir, y ese grupo de células que ya no pueden vivir, entonces lo que hacen es matar una parte de esos pulmones. En el caso, si es un fibroma pulmonar, si es un fibroma hepático, pues mata una cantidad de células, matan una parte del hígado. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando todo ese tipo de reacciones pasan en el cuerpo, ya son células que han matado áreas importantes, de órganos importantes que están diseñados para filtrar. Imagínense que los filtros se comiencen a morir a poquitos. Por eso es que es importante que puedan las personas, como dijimos en otros programas, hacerse un baño de agua de sal. Si no tiene problemas serios de salud, hágaselo una vez por semana. Si tiene un problema de cáncer, si tiene un problema de cualquier otro tipo, se mete en una tina, la mitad de la tina que tenga agua tibia, lo más que el cuerpo aguante de calor para abrir los poros, le echan 2 kilos de sal y así ayuda a sacar la acidez. Es un proceso que se llama ósmosis. Sale lo malo de donde está, lo más poco hacia lo mucho, y sale a través de la piel. Ahí convertimos la piel en un gran riñón, convertimos la piel en un gran hígado, convertimos la piel en un gran pulmón, porque está funcionando para poder limpiarnos. Si hace esto en una tina, magnífico. Si no tiene tina, tiene que hacerlo 3 veces al día en manos y pies. Agua tibia con sal. Importantísimo, que hablamos en otros programas, la vitamina D3 que produce una exposición de 20 minutos al sol. Esa vitamina D3 ayuda a remover la acidez que está en los bordes de las células. En esta noche ha sido un placer tenerlos escuchando el programa. Le hemos traído opciones prácticas para que su salud sea otra, un depurador digestivo magnífico, un producto riñón sano para que sus riñones se mantengan limpios también, la importancia del colon que hablamos, la importancia de los pulmones también, con un elixir bronquial fenomenal, cosas hechas por la naturaleza, y también el Maxinervio para complementar la limpieza de los filtros y para limpiar esa limpieza también importante del colon, que no es un filtro, pero igual puede funcionar casi como un filtro. Pero le trajimos opciones para que usted pueda prevenir, para que usted pueda curarse, para que usted pueda decir que en la naturaleza que ha puesto el Creador hay una vida especial, hay nutrientes esenciales, oligoelementos
que al entrar en el cuerpo producen reacciones solamente benéficas. Por eso es que hemos invitado a nuestro amigo don Manuel Briones con sus productos naturales y hablarle de cosas prácticas, de cosas que le pueden beneficiar, de cosas que solo le pueden producir salud. Y para cerrar esta noche con el programa, le vamos a pedir en 2 minutos que nos pueda dar una pequeña conclusión y un mensaje para la teleaudiencia que nos está escuchando, y que es un placer poder transmitir un mensaje como estos para poder ayudar a que sus filtros, sus órganos, su cuerpo se mantenga sano. Sí, don Víctor, haciendo un complemento a eso que decía usted sobre la acidez, voy a también a dar una recomendación, por si acaso no quieren meter la sal y toda esa complicación. Cogen 1 litro de agua pura, 1 limón criollo, se exprime, 20 gotitas de cloruro de magnesio, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio. Lo meten en la refrigeradora y toman agüita del día. Eso es excelente para ir eliminando esa acidificación que está en el cuerpo. Es como una fuente de alcalina, que es lo que purifica, la que lucha contra la acidez. Muy bien. Y ya para terminar, pues quiero mandar un mensaje especial. Muchas cosas. Traten de ver, de seleccionar lo que siempre van a comer. Estamos invadidos por todos lados. Estamos como, digo yo, navegando en un mar de enfermedades. ¿Por qué? Por lo que vamos comiendo, que no sabemos seleccionar, por lo que bebemos, por lo que andamos, que no comemos a hora de los tiempos, que nos comemos las comidas frías, caliente, que lo que venga, comidas chatarras. Es decir, ahora nos meten también aspectos, el mundo cibernético. Es decir, por todos lados nos están bombardeando. Y si no hacemos hoy nada por cuidar nuestro cuerpo, después va a ser demasiado tarde. Es mejor empezar ahora, aunque sea preventivo que curativo. Vayan, háganse un chequeo. Vengan a mi consultorio y hacemos el chequeo. Vamos a hacerlo gratis, porque es una especie de colaboración con la misma sociedad y la humanidad. Quiérase a usted mismo, porque si usted no se quiere, ¿quién lo va a querer? Ámese usted mismo para que pueda amar a los demás. Don Manuel, muchas gracias por haber venido. Es un placer. Igualmente. Aquí tenerlo. Y al Altísimo, nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestro honor especial, porque Él es el que nos ha provisto y nos ha dado vida para poder estar aquí, y nos ha dado cosas de la naturaleza que personas con un alto nivel de conciencia se han dedicado a hacer productos para ayudarle a usted y a su familia y al planeta. Es un gusto haberlos tenido escuchando en esta noche y haber estado aquí exponiendo para ustedes, y mil bendiciones. Gracias.